Maestro, buenos días. Miren, hoy es 29, miércoles 29 de marzo. Son las 6:17 de la mañana. Y este es el video 390. ¿Qué hacemos para compartir información con los compañeros que nos siguen? Este video se titula La estrategia en el aula, prevención de adicciones. Es un documento que el 14 de marzo, el martes de la semana anterior, lo anunció la Secretaría de Educación, Leticia Ramírez, a nivel nacional. Y ayer, en la mañanera de ayer, ya lo anunciaron pues públicamente para todo México. El documento ya salió, ayer lo liberaron, ayer apareció en la liga, donde están los materiales para la quinta sesión ordinaria, y este documento es un insumo para esta quinta sesión ordinaria de este viernes 31 de marzo. Entonces les comparto el documento, porque este documento lo tienen que revisar pues todos los docentes en este consejo técnico. Estrategia en el aula, prevención de adicciones, guía para docentes. Entonces, nos dice este documento, nos dice este documento, si te drogas, te dañas. Y quiero comentarles que, pues aquí están los créditos, el directorio, presidente de la Constitucional de Estados Unidos Mexicanos, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador general de comunicación social, Leticia Ramírez Amaya, secretario de Educación Pública, y Jorge Alcocer Varela como secretario de Salud. Esta guía, su primera edición, es ahora en marzo de 2023. Fue anunciada el 14 de marzo, martes 14 de marzo, en la Ciudad de México. El índice, pues en el índice viene la introducción, objetivos, descripción, presentación de directivos. Quiero decirles que, por ejemplo, hablando del índice, trae ocho temas, trae ocho temas. Y los temas están estructurados todos de la misma manera. El tema uno, las drogas y su clasificación. El tema dos, el fentanilo. El tema tres, la metanfetamina. El tema cuatro, vapeadores, que este tema de los vapeadores ya lo habíamos comentado en alguna sesión de consejo técnico también. No recuerdo si fue allá por septiembre, octubre o fue en el ciclo escolar anterior. La cannabis, mejor conocida como marihuana, el tabaco, el alcohol y benzodiazepinas. Aparte, el documento trae un glosario, un repositorio con materiales de apoyo y trae centros de atención en presencial o a distancia. Entonces, este documento es muy importante que se los compartan, porque pues al final de cuentas, todos los alumnos de educación secundaria y media superior, pues va dedicado para ellos. ¿Por qué? Porque hay una preocupación, pues a nivel nacional, por el uso del fentanilo. Y se ha hecho una política internacional, no sé si roces políticos con Estados Unidos, pues por el traslado y por la venta de esta droga. En la introducción nos dice que la comunidad educativa es uno de los sectores de la sociedad más vulnerables y que padece profundamente las consecuencias negativas del uso de drogas. Algunos de estos impactos son bajo rendimiento. Algunos de estos impactos del uso de las drogas son bajo rendimiento académico, descenso de las calificaciones, desarrollo de conductas violentas, ausentismo y abandono escolar. Esos son algunos de los impactos que ocasiona, pues, el uso de las drogas. Para enfrentar este fenómeno social desde el entorno escolar, la Secretaría de Educación Pública ha diseñado la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Es una guía
Y es una herramienta didáctica para propiciar el conocimiento, la reflexión y la sensibilización entre estudiantes al respecto de las graves consecuencias del consumo de drogas. Quiero decirles que en las escuelas donde estamos dando el servicio de apoyo, la UDEI 35, a la que pertenezco, donde soy director, pues sí nos encontramos con un grave problema de adicción a las drogas entre los jóvenes de secundaria. Y son casos que se están reportando, son casos que se están reportando y que pues estamos tratando de darles alguna orientación a la escuela, a los directores, a los maestros, a los padres de familia. Y yo considero que esta herramienta nos va a apoyar a la UDEI, a las escuelas primarias y o secundarias donde estamos dando el servicio, porque sí hay alumnos, muchos alumnos, sí hay alumnos, muchos alumnos, que hay que darles el apoyo y hay que darles las orientaciones a las familias. Entonces, maestros, pues sí, o sea, esta guía, aparte, a los docentes, bueno, pues les permite fortalecer en el estudiantado habilidades de autocuidado, toma de decisiones, y de esta manera se busca evitar los daños individuales y sociales asociados al consumo de drogas por medio de acciones breves durante la jornada escolar. Por medio de acciones breves durante la jornada escolar, como por ejemplo de 10 a 15 minutos, 3 veces a la semana, pues las pláticas. El trabajo, o el uso de esta guía, o el trabajo sobre las adicciones enfocadas en la prevención, pues para esto se necesita un trabajo conjunto de toda la comunidad educativa, entre estudiantes, docentes y familias. Esto es lo que nos dice la introducción. Y en cuanto a los objetivos, bueno, hay un objetivo general que es instrumentar una estrategia en el aula que informe y contribuya a la prevención del consumo de drogas. Prevención del consumo de drogas. Es mejor prevenir que solucionar. Es mejor prevenir que remediar. Entonces, entre los objetivos específicos, pues son tres objetivos específicos. Promover el conocimiento y la reflexión en torno a las características y efectos adversos a la salud asociados con el consumo de drogas. El otro objetivo específico es brindar herramientas al personal docente para sensibilizar a las y los adolescentes sobre los daños irreversibles a la salud que causa desde el inicio del consumo de las drogas. Y el otro objetivo específico es fomentar el desarrollo de habilidades de autocuidado y toma de decisiones, que las y los estudiantes preserven su salud física y su salud mental y no caigan en el inicio, no caigan en el inicio, porque esta guía es para prevenir, no caigan en el inicio del consumo de drogas. En la descripción de esta guía nos dice el documento que está diseñada para las y los docentes como figuras clave que contribuye a prevenir situaciones de riesgo, prevenir situaciones de riesgo. Este documento brinda información sobre las consecuencias y daños irreversibles que ocasiona el consumo y el uso de las drogas presentadas en cada apartado. Los contenidos de esta guía se organizan en torno a 8 temas que serán impartidos en 3 intervenciones semanales, o sea, 3 veces a la semana, con una duración de 10 a 15 minutos cada una. Y la realización de este esquema completo de espacios de reflexión se considera un ciclo. Al finalizar el primer ciclo de intervenciones, se llevará a cabo un segundo ciclo para reforzar el conocimiento en el aula. La guía presenta un propósito específico en cada uno de los temas. Son 8 temas y cada tema trae un propósito específico y trae una estructura, común para todos los 8 temas. Se sugiere abordar los contenidos de cada tema durante las primera y segunda intervenciones y los mitos, pues en una tercera intervención. Durante las 3 intervenciones, las y los docentes podrán llevar a cabo actividades que propicien la reflexión y el diálogo con base en la información brindada. Aparte, esta guía cuenta con propuestas de actividades que favorecen el intercambio de ideas y sentimientos entre las y los estudiantes. Maestros, yo digo que
no hay que dejarlo pasar, no hay que dejarlo pasar. Esto es tan importante porque los jóvenes a esta edad, los jóvenes a esta edad, es muy fácil que caigan en el inicio del consumo de drogas por alguien que los invite o que les ofrezca pues las drogas. Fuera de las escuelas, hay que tener cuidado, porque siempre, siempre hay gente por ahí buscando ofrecerles un sobrecito, un paquetito a bajo precio o a bajo costo, y ya iniciando en el consumo de drogas, pues los jóvenes, yo no sé si pueden tener algún autocontrol de que después se arrepientan o de plano le sigan. Es mi taza de maestro iberoamericano. Son las 6:28 de la mañana. Estamos a 29, miércoles 29 de marzo del 2023. Y bueno, quise hacer este video porque ayer ya publicaron esta estrategia de aula para prevención de adicciones. No de accidentes, de adicciones. Miren, ya vamos a terminar. No lo voy a hacer largo este video, porque nada más quiero comentarles de manera general, pues en qué consiste. Entonces, nos dice el mismo punto de la descripción de la guía, nos dice que las actividades pueden ser modificadas, adaptadas e incluso sustituidas por otras más significativas según los distintos entornos escolares. También hay a disposición de las maestras y los maestros un repositorio digital donde encontrarán materiales audiovisuales, infografías, presentaciones, bibliografías, material de consulta adicional y soporte documental elaborado por diferentes dependencias del Gobierno de México para el desarrollo de las intervenciones. Maestros, al final de la guía viene este repositorio. Hay un código QR, usted lo escanea ese código QR y ahí viene toda esta información. Dice además, cada semana se contará con sesiones digitales de acompañamiento para las y los docentes impartidas por especialistas de la Secretaría de Salud, en las que podrán resolver dudas en relación con los temas de la guía, con los 8 temas de la guía. Esta estrategia es una alternativa para evitar el inicio, o sea, prevención, evitar el inicio en el consumo de drogas. Esta guía no pretende sustituir los servicios del Sistema Nacional de Salud en materia de salud mental y adicciones. O sea, el Sistema Nacional de Salud va a seguir haciendo lo que tiene que estar haciendo también sobre la prevención del uso de las drogas. La responsabilidad de la prevención sobre el inicio del consumo de las drogas involucra a las madres, padres de familia y tutores como un pilar para la detección y canalización de los estudiantes que lo lleguen a necesitar. Lo repito, la responsabilidad de la prevención del consumo de drogas y el desarrollo de adicciones, esta prevención involucra a las madres, a los padres de familia, a los tutores, como un pilar para la detección y canalización de las y los estudiantes que lo lleguen a necesitar. Y esto va a permitir conservar el bienestar del estudiantado y la integridad de la comunidad escolar y la integridad de la comunidad escolar. Maestros, esto es tan importante que lo demos a conocer incluso a los padres de familia. No nada más a los alumnos, este tema da para más, este tema da para más, hay que trabajarlo con los padres de familia, porque por lo trabajamos en escuela, los muchachos están, ¿qué les diré? 5 horas en la escuela, pero fuera de la escuela están 19 horas de las 24 horas del día. Lo repito, en la escuela están 5 horas, pero fuera de la escuela están 19 horas.
¿Qué pasa en esas 19 horas? Entonces, aquí es muy importante el trabajo también con los padres de familia, porque ellos son el principal filtro o el primer filtro de la casa, de la escuela, sobre qué pasa con sus hijos, con quiénes se juntan, dónde andan, a qué hora se van, a qué hora llegan, qué andan haciendo. Y miren, esto es tan difícil, porque si nos hemos encontrado alumnos, antier fui a una secundaria y me reportaron el caso de un alumno que se droga, de un alumno que se droga. Entonces, pues esto va a estar, pues no a tiempo, pero sí va a ser una herramienta muy importante para trabajar este tema. En cuanto a la presentación a directivos, nos dice que uno de los fenómenos sociales que más impacto negativo genera en la educación básica y media superior, o sea, secundaria y bachilleres o preparatoria, es el consumo de drogas, y esto se ha agudizado en los últimos tiempos. Esta estrategia, dice, bueno, dice la SEP, se suma por medio de la estrategia, la SEP se suma por medio de esta estrategia a la política de atención a las causas, a la política de atención a las causas que generan inseguridad y entornos violentos como el consumo de drogas. El consumo de drogas, pues sí, es una causa que genera inseguridad y entornos violentos en las familias. Hay padres que se drogan, hay madres que se drogan, hay hijos que se drogan y han asesinado a sus padres. O hay padres que se drogan y han asesinado a sus hijos. Dice, esta guía ha sido desarrollada para informar y sensibilizar a las y los docentes para que en conjunto con padres y madres de familia lleven a cabo acciones que eviten que el estudiantado eviten que el estudiantado inicie el consumo de drogas. Al prevenir el inicio del consumo, se atienden factores que generan bajo rendimiento escolar y elevado ausentismo, que ponen en riesgo la permanencia y continuidad educativa de las y los estudiantes. La participación de las y los directivos es decisiva, maestros. Lo repito, la participación de las y los directores es decisiva para reforzar el compromiso con la salud y la seguridad de las y los estudiantes, así como para actuar como intermediarios. Los directores deberán de actuar como intermediarios entre docentes, padres y madres de familia, para que se hable acerca de los problemas causados por el consumo de drogas y la violencia a los que pueden estar expuestos. La promoción de entornos saludables y una convivencia escolar libre de violencia es nuestra labor, con el fin de lograr el máximo potencial de desarrollo de las y los estudiantes. Esto, maestros, pues es tan importante, porque sí, o sea, todo lo que pasa en la escuela, todo lo que pasa en la escuela es responsabilidad del director. Todo lo que pase con los maestros, con los padres y con los alumnos, la responsabilidad grande es del director. Entonces, si hay un problema de asuntos de drogadicción con algunos alumnos o alumnas, hay que hablarle a las familias. En caso de que las familias no respondan, los padres, las madres o tutores, bueno, está una ley general de educación que en las obligaciones de los padres de familia nos dice bien claro al final que si los padres de familia no cumplen con una de sus obligaciones, vienen marcadas seis, con una de sus obligaciones, pues entonces el director tendrá que reportar o tendrá que canalizar esos casos a algunas de las instituciones protectoras de los derechos de los niños. Entonces, sí juega un papel muy importante, sí juega un papel muy importante el que los directores asuman su responsabilidad y participen en este tipo de actividades. Miren, ya vienen las drogas y su clasificación. Ese es el primer tema, las drogas y su clasificación. Es el primer tema. Trae un propósito, qué son las drogas, y cómo se clasifican. Las drogas se clasifican en depresores, estimulantes, alucinógenos o bien fármacos de uso médico.
Y luego ya viene lo que son cada uno, ya viene lo que son depresores, viene lo que son estimulantes, viene lo que son alucinógenos y los que son fármacos de uso doméstico. Luego vienen las drogas, truncan tu proyecto de vida y te pueden matar. Pues sí, hay información sobre la adicción al consumo de sustancias y sobre la adolescencia como proceso de cambio. Estos dos temas son muy importantes, la adicción al consumo de sustancias y la adolescencia como proceso de cambio. Miren, y luego ya vienen pues todos los temas, y viene en cada uno de los temas, viene una actividad sugerida, viene un título, un objetivo, recursos, inicio, desarrollo y cierre de la actividad. Los ocho temas traen esta estructura. Los ocho temas tienen esta estructura. Una actividad sugerida, el título de la actividad, el objetivo, los recursos, inicio, desarrollo y el cierre de la actividad. Y así podemos encontrarnos con el otro tema que es el fentanilo. Viene lo que es, el propósito, cómo se consume y en qué forma, los efectos durante su consumo, físicos, efectos físicos, psicológicos y efectos después de su consumo. Efectos físicos, psicológicos y efectos después de su consumo. Maestros, están buenos los temas, yo no los quiero leer todos, vienen mitos y verdades del fentanilo y luego así vienen todos los temas, viene la metanfetamina, te engancha, vienen los mismos temas, la misma estructura, viene los vapeadores, que es un tema que ya vimos en alguna de las sesiones, creo que del ciclo escolar anterior, ese es otro tema. También compartimos una infografía. Viene el otro tema, es cannabis, o sea, la marihuana, pues sí te daña y trae la información y trae la misma estructura, el propósito, qué es el cannabis o la marihuana, qué es, y trae un código QR para que lo escaneen y les van a dar más información. Viene el otro tema que es el tabaco te afecta a ti y afecta a todos. Y viene también el propósito, ¿qué es? ¿Cuáles son los efectos y los principales daños irreversibles a la salud del consumo del tabaco? También trae un código QR para que lo escaneen y les va a dar más información. Entonces, ¿el tabaco produce enfermedades mortales? Pues sí, como la EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa es la más fea, la más horrible. Y luego vienen mitos y verdades del tabaco. Miren, viene pues otro tema que es alcohol. Cuídate, no inicies. Pues hay muchachos que ya muy jóvenes empiezan a tomar con los papás en las casas, dependiendo del contexto donde estén. Y trae los mismos temas, los mismos puntos a analizar, a revisarlos. ¿Y qué me falta por aquí? Me falta otro tema, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no son un juego. Había muchachos, pues creo que aquí en Nuevo León y en otros estados, que se formaba en el reto de tomar diazepam. De tomar diazepam, creo que le echaban 10 pastillas de diazepam, creo que cada una de 10 miligramos, creo que le echaban 10 pastillas de diazepam a un envase, a un recipiente, y tomaban, y muchos perdían el control, muchos fueron a dar al hospital. Bueno, ya se detuvo, pero hace semanas eso estuvo muy grave en escuelas aquí en Nuevo León. Entonces, bueno, pues este es el otro tema, maestros. Las benzodiazepinas no son un juego. Las benzodiazepinas no son un juego, trae un propósito, ¿qué es? Dice aquí que las más conocidas son el clonazepam, diazepam y el alprazolam. Esas son las benzodiazepinas más conocidas, clonazepam. Son gotas de diazepam, son pastillas, creo que es de 10 miligramos, y el alprazolam. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información. Los mitos y verdades sobre las benzodiazepinas. Aquí vienen lo que es falso y lo que es verdadero.
Maestros, yo creo que esto es todo. Aquí le vamos a dejar. Viene un glosario de términos que yo en lo personal no conocía muchos. Viene el glosario, pues muy completo. Algunos son por ejemplo, adicción o dependencia, adolescencia, analgésico, ansiolítico, anticonvulsivo, autolesión, cannabinoides, cocaína, coma, droga o sustancia psicoactiva, dosis, enfermedades neurodegenerativas, esquizofrenia, formaldehído, hipotensión, hipotermia, humo ajeno, secundario o de segunda mano, LSD, que significa dietilamida del ácido lisérgico. Dietilamida del ácido lisérgico, eso es lo que significa LSD. Yo siempre había escuchado sobre el LSD, que sale son matas, y son como bolitas verdes, se espera que se sequen y luego se las procesan. Memoria de corto plazo, ¿qué es el metanol, la narguile, la nicotina, los opioides, el opio, la propilenglicol, ¿qué es? Psicosis anfetamínica, ¿qué es? Resaca, sedante, síndrome de abstinencia, ¿qué es? Síndrome de muerte súbita, ¿qué es? Síndrome metabólico, sistema nervioso central, somnolencia, sobredosis, suicidio, sustancia ilegal, tachas, ¿qué son las tachas? Eso también es muy común verlos que las venden en muchas partes. Y luego THC, THC, que significa tetrahidrocannabinol. Yo no los había escuchado. ¿Qué es tolerancia? Bueno, vienen las referencias, aquí viene el código QR para que lo escaneen y les va a llevar a las referencias que sustentan este documento. También viene un enlace para que se metan ahí y viene un repositorio de materiales, escanean el código QR y los va a llevar a otros materiales que los va a apoyar, los va a llevar a otros materiales que les van a ser de utilidad. Atención de adicciones, la atención a adicciones puede ser presencial o bien puede ser a distancia, o sea, por teléfono, en línea. Y aquí vienen los datos por si necesitan la atención presencial o si necesitan la atención a distancia, telefónica y en línea. Y bueno, aquí al final nos dice, la felicidad está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Repito, la felicidad está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Maestros, este es el video 390 que hacemos como información a los compañeros, maestros de todos los estados que nos siguen. Y este documento se debe de revisar el 31 de marzo, pasado mañana, en la quinta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Son 30 minutos, dejamos el video y compártanlo. Buen día para todos. Compártanlo. Buen día para todos.